dado que todos, hombres y mujeres, nacemos con las mismas posibilidades, cuando consigamos que a lo largo de la vida esa realidad no cambie, habremos alcanzado la igualdad. CITIUS es un centro de investigación en tecnologías inteligentes, donde hombres y mujeres pueden desenvolver a su actividad profesional, a su actividad científica, no solo con las mismas oportunidades, sino con las mismas probabilidades realmente de éxito. No debe etiquetarse lo que puede hacer cada uno por su sexo, por su raza o por cualquier otro aspecto que no sea su persona. Que no me juzguen por mi género, sino por mi trabajo, y que no se mire más allá. No sentirme discriminada en ningún momento, ser tratada como una persona, igual que un hombre o cualquier otra persona de cualquier raza o religión. La igualdad de oportunidades, la igualdad social, la igualdad en la educación sobre todo, que yo creo que un poco es en lo que radica todas las diferencias. Hacer cada uno lo que cree que puede hacer y desarrollar sus capacidades, independientemente de que cada uno es distinto y tiene capacidades distintas. Cuando una mujer ocupa un puesto importante, parece que siempre se dice la coletilla, bueno, a ver cómo lo hace. En cambio, cuando hay un hombre, pues no se pone esa coletilla. Últimamente me estoy fijando bastante que hay muchas mujeres en la segunda línea, pero nunca en la primera, y eso no me gusta. Ya hay mucha gente, sobre todo jóvenes, que estamos concienciados y que nos damos cuenta y hacemos por cambiarlo, pero que aún existe mucho camino y que tenemos que andarlo todas y todos juntos. La realidad dice que hay muchas menos mujeres en el ámbito de las TIC que hombres, y bueno, más allá de cuáles sean las causas, que probablemente es algo complicado de dilucidar, pues creo que es importante dar visibilidad a las mujeres para que ese número se incremente a lo largo de los años. Tampoco habría que hacer nada forzado, sino dejar que las cosas sean naturales, porque en el momento que tenemos que hacer vídeos de este tipo, es porque algo ocurre. En las carreras relacionadas con la ingeniería hay un porcentaje bajo de mujeres, es imposible que en la fase predoctoral que llegue un porcentaje igualitario de hombres y mujeres. Lo que se puede percibir en el CITIUS es que, aunque yo por lo menos no te cae igualdad totalmente, sí que hay un déficit de mujeres bastante importante frente al número de hombres. Tenemos un problema, y el problema es que son muchas menos las mujeres que trabajan en este centro. Es verdad que esto se debe a circunstancias exógenas, son desgraciadamente muchas menos las mujeres que cursan este tipo de estudios o que ejercen profesionalmente, pero siendo esto una explicación, a nos no nos sirve de disculpa, no es una excusa para el centro. Creo que éramos 100 y pico en el primer año de carrera y 10 mujeres, y tendíamos a agruparnos, a mantenernos juntas, pero ya llevo casi 20 años en esto y siempre ha sido así. Los estereotipos de género empiezan a interiorizarse a partir de los 6 años. Yo que hago talleres en colegios de primaria, pues hay veces que son consciente de esta... percibo este aspecto. Enfádome muchísimo porque eso no nos puede permitir una sociedad que pretenda ser igualitaria. Nos educan diferente, a las mujeres nos ponen un bebé y a los hombres le dan una herramienta, y después pides que las mujeres se meten al mundo tecnológico. Color azul es solo para los niños, color la rosa es para las niñas. Desde la infancia estamos pensando así, pues estas cosas tenemos que cambiarlas. Lo que sí ocurre es que, como son pocas, pues llama más la atención, y eso es así. Y es lo que yo creo que tenemos que revertir. Pues yo creo que tiene que ver mucho con la imagen externa que se proyecta en los medios de comunicación, en las películas, en las series de televisión, en la literatura. Todavía hay una cultura de que, pues, la investigación, sobre todo la tecnológica, es cosa de chicos. Y es lo que se vende. Entonces, mientras se venda y la gente lo compre, pues es difícil cambiarlo. Pero hay que hacer un esfuerzo. Es una profesión que tú, cuando visualizas un informático, piensas en eso, un informático, no una informática. A mí me tiene pasado de llevar el ordenador a tiendas y que asuman que no tengo ni idea de cómo funciona eso, ¿no? Y encenderlo y ver que tengo un sistema operativo Linux y asombrarse. Una chica con Ubuntu, me decían una vez que lo estaba llevando a reparar. El esfuerzo habría que ponerlo en etapas anteriores de la formación, que son las que permitirían que, por ejemplo, en carreras como la ingeniería informática, llegue un mayor porcentaje de mujeres. Estamos encabezando una revolución a nivel social, o sea, de lo que se habla la cuarta revolución industrial, y la mujer se está quedando al margen de esta revolución. O sea, me parece un problema bastante
bastante importante, bastante serio. Educación primaria en los colegios, las niñas les gustan las matemáticas, les gusta la informática, no tienen ningún problema. Pero a medida de que van creciendo, ven como quizás el rol de referencia de informática pues es el que ven. Bill Gates, Steve Jobs, no hay ninguna mujer en la que se te venga a la cabeza en un primer momento. Creo que el papel principal es en los orientadores de los institutos y en el profesorado de los institutos. No hay profesores de informática, no hay ingenieros en general en los institutos. La referencia que tienen es el profesor de matemáticas o el profesor de física, que quizás es lo más parecido. Entonces, como a mí se me dan bien las matemáticas, ya tengo que hacer matemáticas. Pues no, hay otras cosas. Muchas veces son problemas de prejuicios o miedos o inseguridades que tienen los niños que les da la impresión de que no pueden hacer algo. Y lo único que tienen que hacer los padres o los profesores es decirles que no, que pueden, que no hay límite. Llevamos tiempo trabajando, de hecho, desde que se inició a actividade no centro e así seguiremos hasta que consigamos tamén a igualdade en canto á proporción ao número de mulleres e homens no centro. Visibilizar que aquí tamén hai mulleres que estamos trabajando e que facemos a mesma labor que nosos compañeros e que non hai ningún tipo de problema. Demostrar con lo que facemos día a día que non hai diferencias, que somos iguales que os investigadores masculinos. No sé, darles el sitio que se merecen y tratarlos por igual, yo creo que es lo único que podemos hacer. Y ir poco a poco evolucionando en un nivel de igualdad y de respeto mutuo. Creo que estamos en un nuevo camino, porque o feito de que esta celebración del Día Internacional de la Mujer en los últimos 3 años tenga tanta adhesión, creo que significa que la sociedad se está sensibilizando con el tema. Tengo una sobrina que tiene 8 años y yo espero que los obstáculos que ella tenga que enfrentarse sean cada vez menores por ser mujer. Tenemos que cortar nuestra relación con el pasado, con la cultura mala, y empezamos de nuevo. No deberían vernos como un obstáculo, deberían vernos como, pues, como compañeros y que juntos pues, se puede cambiar las cosas. Non e non. Aquí y en Jordania,